Pasamos al bloque Agricultura Familiar. Va a entregar en este caso la distinción que resulte el señor Oscar Repeto, director comercial de Revista Chacra. Oscar, te invitamos a subir al escenario. Y en este rubro, los finalistas son los siguientes. Matías Alberto Caso, Intiar, destilador solar. Este económico artefacto con batea de madera, plástico de PVC y vidrio permite la destilación de aguas de pozos o vertientes, eliminando sales tóxicas para el consumo humano, como el arsénico. Soluciona de forma sencilla un verdadero problema en vastas zonas de nuestro país, donde el agua potable limita el establecimiento de familias y producciones. Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con INTA e IPAF Región Pampeana, sistema para poscosecha de hortalizas. Es un sistema modular para poscosecha de hortalizas para la agricultura familiar, compuesto por tres máquinas en donde cada una de las mismas realiza una tarea específica del proceso: lavado, secado y embolsado. El sistema, junto con un canasto modular estándar y apilable, otorga la posibilidad de adaptarse a las necesidades del productor, su organización y crecimiento, mejorando la calidad del producto final y las condiciones de trabajo. Bien, en este rubro, Agricultura Familiar, el premio CITA 2014 es para... Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través del IPAF Región Pampeana, por sistema para cosecha de hortalizas. Felicitaciones a esta tarea conjunta de la Universidad, el INTA y el IPAF Región Pampeana. Les pedimos que suban a recibir este premio del CITA 2014 en el rubro Agricultura Familiar. Como decíamos, se trata de un sistema modular para post cosecha de hortalizas para la agricultura familiar, compuesto por tres máquinas en donde cada una de las mismas realiza una tarea específica del proceso: lavado, secado y embolsado. El sistema, junto con un canasto modular estándar y apilable, otorga la posibilidad de adaptarse a las necesidades del productor, su organización y crecimiento, mejorando la calidad del producto final y las condiciones de trabajo. Felicitaciones entonces a esta tarea conjunta entre el INTA y la Universidad Nacional de La Plata.